Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Muy buenas tardes. Estamos acá para un vivo más para el Club Eavinos. Hoy en Mendoza, desde esta belleza, de este lugar maravilloso, en Agrelo, en la bodega Piatelli, con Alejandro Nesman. Ale, ¿cómo Mucho andás? gusto. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás, Ale? Bien, muy bien. Hola a todos. Y un placer tenerte acá por Piatelli. Llegamos hace un par de horas nosotros, cuando estaba atardeciendo, ya se está haciendo un poco más de noche. La verdad es que el lugar es espectacular, Ale. El lugar es bellísimo. Estamos rodeados de viñedos. Seguramente, mientras nosotros hablamos, van a ir ponchando ahí nuestra producción, algunas imágenes, para que vean más temprano. Contar un poquito, Ale, sobre Piatelli, que tiene una particularidad que estuvimos hablando antes, ¿no? Que es la única bodega de Argentina que tiene dos sedes centrales, muy importantes, que en las dos se trabaja mucho. No es que en una menos que en la otra, sino que en las dos son muy importantes, que es Salta y Mendoza. Así Entonces, es. contanos un poco tu rol. Y contanos por qué esas dos sedes. Bueno, mi Piatelli, para dar un poco el marco, es un proyecto que empezó en el año 2003 de la mano de su propietario, con un socio local, y con el tiempo vio que encontró un camino muy seguro y con buen futuro en la industria. Entonces decidió separarse de ese socio y comenzar a seguir el solo el camino de Piatelli. Crearon esta bodega donde estamos ahora y en el año 2008-2009 empezó a incursionar en los valles calchaquíes, exactamente en el valle de Cafayate. Y a partir del año 2010 comenzó la construcción de una bodega y un viñedo en Cafayate. Entonces Piatelli es, yo creo que es la única bodega argentina que con la misma marca, con el mismo nombre, Piatelli, mantiene vinos de Mendoza y de Cafayate, de Salta. Bueno, de hecho, para los que se están enganchando, estamos acá en Piatelli, como decíamos recién, con Alejandro Nesman. De hecho, Ale es el director de viticultura y enología de Salta. De Salta, de Cafayate, pero estoy acá. O sea, estamos acá en Mendoza, pero Ale trabaja mucho los vinos de Salta. O sea, él reparte su tiempo entre Mendoza y Salta en el año, ¿sí? Más tiempo en la vendimia, me decía, por supuesto, está allá y tiene un equipo armado. Pero bueno, Ale está acá en Mendoza Así con nosotros, es. pero también participa de las dos. Aquí vamos con esto, de que cuando vayan a la góndola, vea, ¿sí? Y encuentren un Piatelli de Salta o de Mendoza, simplemente comprenda a la gente que es la misma identificación, la misma empresa, la misma gente que está trabajando, solamente que son dos terruños distintos y lo que buscan justamente Ale es, con los vinos, es eso, ¿no? Es mostrar esta magia que la da el lugar, el sitio, ¿sí? No tanto la gente, no tanto la tecnología o las técnicas, sino el lugar. Y nosotros en Piatelli lo mostramos muy bien en todas las gamas de vino, desde nuestra línea reserva, que es nuestra entrada de gama, sería, pero es de un nivel alto, hasta los vinos íconos. Podemos mostrarte las mismas variedades vinificadas con los mismos conceptos, la misma ideología para hacerlos, para elaborarlos, pero de sitios muy distintos. Bueno, la distancia nomás ya marca las diferencias. Ale, y si tenés que trazar un paralelo entre los dos o marcar diferencias, muy simple, ¿cuáles serían como las características más profundas de Salta y las de Mendoza en función de los viñedos, de la elaboración, de la temperatura? Bueno, en Mendoza en general, los viñedos de los cuales producimos vinos son de Luján de Cuyo y del Valle de Uco. Son vinos siempre con una expresión frutal importante, intensa. Son vinos que se abren muy fácil. Son los vinos clásicos de esta zona y clásicos del Malbec. Y en Salta, en Cafayate, son vinos que tienden a ser un poco más cerrados, pero más intensos, más profundos, con mayor concentración. Y obviamente el terruño es el que manda en esta generalidad, en esta característica principal que tienen los vinos de salteños. Y ese terruño está marcado mucho por la amplitud térmica y los suelos arenosos, pedregosos de la zona. Y sin entrar en una polémica, ¿cuál es el favorito de Alejandro Nesman, de Piatelli? ¿Es de Mendoza o es de Salta? No, es de Salta, tiene que ser de ¿Es de Salta. Salta? Ale estuvo mucho tiempo en Salta. ¿Estuviste cuántos años, Ale, en Salta? Estuve, en total estuve 11 años O en sea, Salta. viviendo, formando su familia, o sea, viviendo Sí, 100% en Salta. sí, sí. Sí. Y ahora es como va y viene. Y ahora, a partir del año 2017, me mudé a Mendoza y me dieron la oportunidad de vivir acá en Mendoza, que es algo que anhelaba, que quería hacer.
y poder viajar cada tiempo que sea necesario y cada 2 o 3 meses, dependiendo de las distintas épocas del año, poder viajar a Salta y manejar todo de esa manera, lo cual ha sido muy enriquecedor para todos, para la empresa, para mí, sobre todo. Bueno, a los que se van enganchando, recién decía, estamos nosotros haciendo un vivo para el Club de Avinos, ¿sí? Para este ciclo nuestro de San Avinos y compañía. El Club de Avinos, como saben, es un club de beneficios de vinos que, por suerte, desde abril del año del mes pasado, o sea, el 16 de abril del mes pasado, ya funciona en todo el país. Así que la gente de todo el país se puede asociar al club y lo que van a tener son beneficios, promociones y, sobre todo, contacto directo con el vino. Me interesa saber, Ale, también por qué estás en vitivinicultura, por qué enología, por qué hacer vinos, es algo de la familia. ¿Querés que probemos algo? ¿Querés que hagamos el Torrontés? Dale, vamos. Vamos al Torrontés. ¿Mm? Vamos a ir al Torrontés. Bueno, Torrontés de Cafayate. Este es 2022. El 2023 está recién terminado, todavía no lo hemos fraccionado. Y bueno, como te decía al principio, la idea era mostrar los vinos importantes nuestros en cuanto al volumen y a lo representativo que son de la marca. El Torrontés de Piatelli es hoy en día es un clásico. Eso te es un clásico, clásico total, de Piatelli, ¿no? Y del norte. ¿Sí? Yo entré a trabajar a dedicarme en esto por la familia. Por la familia. ¿Sí? Porque como muchos cuyanos, mi familia son todavía viticultores, bodegueros, ajá, de hace muchos años. Esta historia que uno lee en muchas contraetiquetas es la historia de mi familia. El tatarabuelo que vino de Italia, del norte de Italia, a hacer lo que podía acá y lo que sabía hacer era cultivar viñedos y hacer vinos. Sí. Y se estableció una bodega familiar en el año 1915. ¿Sí? Y bueno, durante varias generaciones esa bodega todavía existe, está mi padre a cargo. Mi abuelo fue uno de los que les dio mayor impulso en los años 70 y obviamente aprovechando ese momento en el cual el volumen de vinos blancos, sobre todo vinos blancos aromáticos, que se producían muy bien en San Juan, le dio mucho impulso, mucho empuje a la empresa. Y bueno, un poco como muchas de estas historias, no sobreviven la quinta generación, es la que empieza a mostrar las falencias. Y bueno, yo un poco estuve siempre, si bien nunca participé en mi familia, mi padre fue el que me dio el impulso para sugerirme primero que en vez de estudiar, no sé, yo quería estudiar creo que eso medicina, otra cosa, ¿tenías alguna otra idea? Cosa, algo venía por la biología, idea, okay. Quería ser médico, siempre me hubiese gustado estudiar cirugía, quería ser médico, me dijo, estar todo el tiempo lleno de sangre, ¿no? ¿Por qué no vení para acá? Estudiar agronomía, después tal vez me podés ayudar a mí. Y bueno, era obviamente adolescente, y creo que me acuerdo el día que entré a la facultad de agronomía a inscribirme y me enamoré del parque. Me enamoré del parque que está en la entrada de la facultad. Y bueno, nada, después... Fueron como señales. Quedé, ¿viste? Sí, fueron como cositas que, sin estar yo muy... Porque, a ver, hasta esa época en San Juan, los vinos eran vinos blancos, vinos tintos, claro. No se hablaba de los varietales, el vino era parte de la mesa, era un alimento, era el negocio familiar, pero... Pero no era algo central. No era algo acompañado. Central, no tenía esta cuestión hedonística, ni de novismo, ni no estaba vestido nada, era algo sencillo, uh-huh. Era natural para nosotros. Ok. ¿Mm? Así que... Yo creo que en nuestra generación por ahí nos criamos con ese vino en la mesa, ¿no? Yo digo, sí. Mi papá era una persona, sobre todo tomaba una botella de vino por día, media botella al mediodía y media botella a la noche, ¿no? Que era normal en la Argentina en esa época, en los 70, en los 80. Y no había ninguna espectacularidad del vino. No. Che, alguien se ponía a hablar del vino en la mesa. No, el vino era como el agua, estaba arriba de la mesa, era como el pan, era como las milanesas, era como... Sí. Después todo eso cambió, ¿no? Digo, pero yo creo que internalizamos esa cuestión de tanta normalidad. Y después los que de alguna manera hemos tenido el privilegio de quedar cerca en la industria otra vez, también aprendimos mucho de que eso fuera tan normal, ¿no? Sí, sí, sí. De esa normalidad, supuesto. Digo, ¿no? Sí, eso te ayuda a comunicarlo y a entenderlo. Y eso es lo que yo más rescato de esa época, que era tan natural que yo me puedo sentar con cualquier persona y hablar de esto como,
no una cosa misteriosa que viene caída del cielo y que los suelos y... No, porque después tienen como ese impacto ustedes que terminan, o sea, digo, tienen que ser grandes oradores, saber hablar, como si fueran estrellas de cine. Sí. Y al final son tipos que lo que buscaron fue estudiar con algo que estuviera conectado con la familia, con la tierra, con la naturaleza, en tu caso, que es mucho más simple que todo el otro show. Exactamente. Que parte del show, ¿no? Exactamente. Hay que hacerlo. De hecho, estamos acá. Digo, hay que hacerlo, pero digo, yo muchas veces veo que les cuesta incluso. Y tu trabajo es estar en el viñedo, entender esa planta que está ahí atrás, qué está pasando en el ciclo ahora, la poda. Es comunicar o hablar de lo que uno hace todo el tiempo. Tiene que ser así. Y bueno, hoy creo que hay mucha más conciencia de que tiene que ser así, porque el más importante es el consumidor. Total, total. Y llegar, ¿no? Pero también, Ale, llegar de una forma simple. Porque yo en un momento, digo, hablamos de mi papá y tu papá, que tenían ese vino arriba de la mesa, que era como el pan y los ravioles, y era algo más. Uh-huh. Y después en un momento lo complejizamos muchísimo, hablando de un montón, incluso digo en televisión, en radio, en gráfica, hablando un montón de aromas y un montón de cosas que es bastante obvio esto que estoy diciendo, pero yo creo que hizo que la gente dijera como... Sí. Che, qué complicado esto. A ver si voy a meter la pata el domingo en el asado con los compañeros de laburo. Más vale, se tomó otra cosa. No, bueno, pero está bueno que ustedes también tomen este camino de volver a eso más liviano. Son etapas. Hasta hace 30 años, mucho de esto, mucho de lo que vemos hoy, no existía. ¿Sí? Es nuevo. Entonces, como nuevos productores de este tipo de vino, vamos ganando expertise y vamos entendiendo cómo hacer las cosas. A un europeo. Yo creo que ningún europeo se sienta en la mesa a hablar 2-3 horas acerca de un vino. Lo toman y dicen, en este lugar me costó tanta plata, chao, está rico, listo, compraré otro o no. ¿Sí? Y bueno, yo creo que estamos para eso. Para ese camino, sí, decís vos. Estamos para ese camino. Ir a ese eso, lugar, ¿no? Eso es lo que queremos. Eso como entender esto de Turudán, de Chacalle, de... como un Malbec. Es un Malbec. No se sabe ni quién lo hizo, tampoco importa. Importa el lugar, la marca, y que esa es una empresa que mantiene sus productos constantes a través del tiempo. Bien. Eso es lo que haga un camino, real. Un objetivo, una trazabilidad. Exactamente, sí. Bueno, esa era seriedad. Recién hablábamos también fuera del aire de... El crecimiento de la marca Piatelli, uno a veces cuando ve en las góndolas, que va registrando cosas, pero Ale me decía, comenzamos en el 2008, ¿sí? En el 2008, y la primera cosecha en Salta, me dijiste 2011. 2012. O sea, tiene 11 años. Hay una cosecha oculta en el 2011. ¿Ah, muy chiquitita, sí, pero... Pequeño. Hice el vino y no sé qué, lo vendí. Pero digo, cuando uno piensa en Piatelli, o por lo menos es mi percepción, piensa en una marca de un montón de años. Probablemente tenga que ver con esto de las dos bodegas, del afianzamiento, de la forma en que trabajan, de la marca, que es muy limpia, es muy prolija y tiene como un respaldo detrás de mucha seriedad, por lo menos, insisto, es mi percepción. Pero es increíble que se haya trazado ese camino en 11 años. Sí, en y hablamos años, y decía, flaco, son 2 millones de litros, 1 millón de litros por bodega. Muchísimo. Para este nivel de vino es ¿no? un muy buen nivel. Sí, muchísimo crecimiento. Sí. Y sobre todo porque, también lo hablábamos recién afuera, hay un montón de gama, Ale. O sea, hay un montón de productos de Piatelli. Digo, en el B hay un montón de productos, pero hay un montón. Piatelli es una bodega que tiene una... es amplio. Sí, tenemos un portfolio que cada vez se va engrosando más. Bueno, que es lo natural. Es lo natural. A medida que uno va creciendo, puede empezar a desarrollar vinos más complejos o con un perfil distinto y animarse a otras cosas. Pero eso lo hemos desarrollado recién en los últimos años. Una vez que hemos conseguido una base sólida, que son acá. Estos productos, que son los productos que encuentran en el BEA y que nos representan mejor, a partir de eso hemos empezado a escalar, a irnos a otras cosas. ¿Sí? Hoy en día hay muchas cosas y se van a venir más cosas. En Cafayate seguimos plantando viñedos todos los años, los últimos 4 o 5 años hemos estado plantando y vamos a seguir plantando y explorando. ¿Sí? Qué bueno. Y van a ser los vinos del futuro seguramente, pero con todavía un foco importantísimo y mucha fuerza en los productos de la línea reserva y los productos que son a base. Bueno, y para los que se van enganchando, estamos nosotros acá en Cafayate, en Mendoza, en Agrelo, en Piatelli, en Mendoza, acá en Agrelo, y también hay una parte que está buenísima, que es para que lo tengan en cuenta cuando viajen, o si son de los lugares, por supuesto, hay una experiencia Piatelli en Mendoza y una experiencia Piatelli en Salta, restaurante en Salta, incluso hay un hotel...
Son lugares lindísimos, bellísimos para hacer, porque digo, también esta experiencia del vino, maridada con la comida y en el lugar donde se hacen los vinos y todo, es como mucho es más especial. Complementario. Así sí. Que el que tenga oportunidad cuando pueda, si viene a Mendoza o va a Salta, tomar esa opción de vivir esa experiencia. Sí, ¿no? Sí, el turismo es otro de los puntales importantes para nosotros, para Piatelli. En las dos terruños, obviamente. Bien. No, y en Salta son como mega, mega éxito. Son uno de los restaurantes más visitados de Salta, con un crecimiento maravilloso. Así que si son de Salta, bueno, están cerca, si son de alguna provincia cercana, si viajan a Salta, que ha crecido muchísimo en turismo, igual que Mendoza en el último tiempo, tenerlo en cuenta como ítem porque es importante. Háblame un poquitito, Ale, de este Torrontés. Te estaba mostrando el Torrontés. ¿Y por qué le sugerirías a nuestro cliente del Club de Vinos que lo consumiera? Es el embajador de los vinos blancos argentinos. Uh-huh. Una variedad nativa de Argentina, que si bien fue creada sin la intención de nadie, no fue a propósito, ocurrió en la espontaneidad de los viñedos, es un vino que no existe en otra parte del mundo. Bien. Tiene una particularidad que son esos aromas florales, que es lo que los representa en el Torrontés, uh-huh. Pero también tiene una parte más fresca, más herbal, que lo hace más complejo, más internacional, y es lo que ha hecho que estos vinos tengan carácter internacional. Cuando los traes esto afuera es como... Wow. Qué intensidad, qué aroma. El aroma, ¿no? Qué flores, sí. Y después cuando lo toman se dan cuenta que es un vino seco, con muy buena acidez, refrescante, que eso hace tal vez también 30 años atrás, o 25 años atrás, tampoco tanto, no era una característica del Torrontés. Hay mucha gente que todavía que cree que Torrontés es un vino dulce. Ibai. Pero digo, está en ustedes, en ese expertise de ustedes, los guaymeses sí. Que trabajan en el Torrontés, sobre todo en Salta, ¿sí? De ir, diría, para ser preciso, como afinándolo, ¿no? Sí, y realmente todo empezó a medida que los vinos argentinos se abrían al mercado internacional y que recibía gente de afuera. Por ejemplo, tengo un buen recuerdo con la gente de Suecia, que venía y te decían, sí, está espectacular, pero es muy perfumado. ¿Sí? Y parece dulce, demasiado para nosotros. Tienen mucho. Que tratar de hacerlo, bajar un poco los aromas, que tenga mejor acidez. Bueno, fuimos realizando experiencias, ensayos, prueba y error, hasta lograr con un perfil que calce en distintos mercados. Un día se lo dabas al de Suiza, sí, y al otro también, sí, sí, y como iba. Porque, digo, son estos vinos que uno a veces cuando... Esto es muy de mi abuela, pero son estos vinos que los abrís y por ahí estás en la cocina y es como que perfuman, ¿no? Sí, perfuman el ambiente, sí. El ambiente, así se siente ese aroma ahí. Sí, sí. Está buenísimo, pero lo que decía es, sin estar como muy voluptuoso, está como... sumamente fino, sí. Está como muy preciso, sí. Digo, en el aroma, en la búsqueda. ¿No? Esa es la búsqueda y ese ha sido el concepto con estos nuevos estilos de Torrontés, que bueno, ya está instalado, o sea, no va muy bien con este Torrontés. ¿Y sentís eso, que sentís que en el mundo es como mucho más aceptado hoy esta forma, ¿no? ¿Esta forma es que es de los últimos 10 años? Sí, 10, 15 años. 10, 15 años. 15 años, sí, que se modernizó. Camino, ¿no? Sí, de ahí hay otros exponentes que también exploran más estas características. Esto está como un poquito parado en el medio. Tiene los aromas para no perder identidad, pero tiene esa otra parte más fresca, más ácida, más herbal, etc. ¿Y en la elaboración, Ale, usas madera, no? No. Yo siempre digo que es el vino más honesto que hacemos, el más sencillo. Esto es el gusto de la uva. Esto que están probando uva. Es la uva. Bien. Al tanque. Prensada y al tanque, que fermente y 30 días o listo, se te acabó la fermentación. Un mes más, que se acomode un poco el vino y a la botella, nada más. No, de hecho, no hay estás más. Estás esperando mejillante para fraccionar el 23. Sí, que ya ahora, está hecho el toque, el corte ya está hecho y la semana que viene deberíamos filtrar y fraccionar. O sea, es un vino que a partir de julio. Un año, te tiene que durar un año en el mercado. Ok, ¿sí? Ok. O sea, en julio ya lo sacas a la venta. Sí. Hasta julio de... Exactamente. Llega justo. Es así. Sí, es así. Sí, sí. Y nos sale así. Está bueno. Y ese proceso rápido. Fue producto de un montón de experiencias. Un día dijeron, che, esto así como viene, tiene que ir rápido al tanque, rápido a fraccionar. Fue experiencia. Después de mucha vendimia. El mejor lugar donde tiene que estar el Torrontés después, de hecho, en la botella. Okay. Sí, trabaja un poco la borra, pero no hay madera, no hay mayor complejidad. Te vuelvo a decir, es el gusto de la uva. ¿Sí?
Se habla tanto de eso, de la poca intervención hoy. Acá tenés poca intervención. Ver, muy poca ponemos intervención. Levadura, ponemos lo que hay que poner, para que el vino sea correcto, sea comercial, pero nada más. ¿Sí? Está muy bien. Está muy correcto. Así que, por eso... Piantelito Rontés 2022. 2022, sí. El BEA. Ahí lo van a ver, es muy característico ese Piantelito Rontés, así que muy bueno. Está buenísimo. Bueno, vamos al Malbec. Ya hablamos del Malbec. Bueno. Contame un poco qué significa para la bodega, digo, para el concepto general, no importa si es el Sato o el Mendoza, qué es lo que es el Malbec. Bueno, el Malbec para nosotros es... Volvemos un poco al concepto general de la bodega. Es la oportunidad de mostrar a nivel local, mercado interno y en el mundo, de mostrar Argentina, mostrar cómo una variedad está tan bien adaptada en dos climas que están tan alejados, son distintos. Si bien comparten algunas características similares, como la falta de humedad, la falta de precipitaciones, los regímenes de precipitaciones son similares en Mendoza y en Salta, en Cafayate. Después hay una amplitud térmica distinta, el momento de cosecha es distinto, la brotación comienza mucho más temprano en Salta, en Cafayate, el invierno es muy seco, los suelos son diferentes también. Mostrar cómo una variedad se adapta también a esta situación que tenemos en Argentina y cómo un consumidor, mercado comercio exterior de Estados Unidos, de Suecia, de Inglaterra, prueba estos dos vinos, que la máxima diferencia que tienen es el terruño. Acá el concepto de elaboración es igual. Mismo, igual. A la barrica tanto igual. Tiempo, igual, no sé qué, es igual, la bodega, o sea, es igual. La concepción, los enólogos que intervienen, la mano, es nada, respeta un proceso. Bien. ¿Sí? Bien. Y dejamos que se exprese el lugar y la fruta. Pero justamente buscando exactamente eso. Sí. Justamente como que, a ver, si en algún momento pueden, está bueno hacer estos ejercicios como más en forma más casera, ¿no? En su casa. Lo que vamos a hacer ahora, probar uno y después el otro. Sí. Porque digo, obviamente Alejandro se dedica a esto, trabaja a esto, es un profesional, pero digo, cualquier persona, por mayor o menor conocimiento de vinos que tenga, haciendo este ejercicio va a notar una diferencia, o sea, la va a notar la diferencia, sí o sí. Entonces, a veces es divertido por ahí con la familia, con los amigos, el domingo, el viernes a la noche, algún día. Digo, tratar de comprar estas dos botellas, tenerlas en casa y hacerlo, aparte es divertido. Y lo vamos a hacer de la mejor forma que se hace esto, como lo hacemos siempre con Valeria, es poner uno al lado del otro. Bueno. Entonces, cuando haces eso, ahí encontrás uno que te dicen, che, a mí me gusta más este siempre. Otro. Después lo dejás un rato y al rato te dicen, che, encontré tal cosa en este otro. Siempre hablando en un lenguaje sencillo, simple. Aparte, me gustó menos. No son vinos, estos son vinos de un rango medio, son claro, vinos, no son vinos entre de hipercomplejidad. 2.900, 3.200 pesos, no es. Exactamente, no son vinos de hipercomplejidad que son los que se destacan en los vinos de terruño. Así que esta experiencia la pueden hacer en casa. Eso está buenísimo porque, digo, además están los dos en BEA. Así está bueno poder jugar con este Piatelli Vineyard High Attitude Wines. Entonces, esto busquen es Mendoza. El Riesling, perfecto, Malbec. Sí, dice Luján de Cuyo, Luján de Mendoza, Cuyo, clarísimo. Mendoza. Y acá tenemos la IG Valle de bien. Cafayate. Perfecto. Sí, perfecto. La cápsula es dorada, etc. Bueno. Deben estar en la góndola uno al lado del otro, seguramente. Sí. Así que búsquenlos y traten de hacer esto que vamos a hacer nosotros ahora. A la izquierda tenés Mendoza. A la izquierda Mendoza, vamos a estar capaz de silencio un segundo. Ustedes como les puede dar mucha envidia seguramente porque es viernes a la noche, pero bueno, es viernes a la noche nosotros estamos tomando por vino, lo menos. Estamos en Mendoza. Era súper frutado. Viste la expresión de la fruta. Sí, la fruta en la nariz. En la boca también. Espectacular. Un jugo. Veamos allá. Viste, siempre cuesta un poquito más. Está un poco cerrado. Bueno, está bien, pero es alta. ¿Estás viendo? Otra estructura, otro peso, otra estructura tánica. Para ser así muy simple, tiene como mucho más volumen. Uh-huh. Más volumen, se nota como más, tiene más cuerpo.
está más, tiene mucha más presencia en la boca. Uh-huh. Una característica de Salta casi directa, pero digo, sí, más allá de que yo esté en el tema del vino, traten de hacerlo. Háganlo porque es muy divertido. Sí. Y me imagino que en el vino hablamos un montón de veces de capas, que es lo que pasa cuando el vino está en la copa y se va abriendo. Esto pasa a los 20 minutos, a los 15, a los 8. Traten de hacerlo porque es un ejercicio muy divertido, sobre todo para identificar. Yo siempre digo que más allá de los profesionales del vino, la mejor forma de aprender de vino, Ale, es probando, tomando y disfrutándolo. Probando vinos distintos, disfrutándolo, jugando, si se puede, con amigos, con tu pareja, con, no sé, con la familia. Digo, si hay un par de fanáticos, vale, traten de hacer estos ejercicios. No es fácil lograrlo con muchas marcas, y no es porque estemos en Piatelli, digo, pero es difícil a veces encontrar vinos, que aunque sean de diferentes terruños, tengan una elaboración similar. ¿Por qué? Bueno, lo hace otra persona, en otra bodega, sí, en otras condiciones, utiliza otra barrica, que es de otra marca, que es de Francia, que es de Estados Unidos. Acá es... Sí, hay mucha armonía en el proceso. Un ejemplo perfecto de... En los dos casos usan las más ricas neutrales, usadas, cuarto uso, 8 meses, o sea que no hay mucha intervención. Presa en el lugar. Está muy bueno los dos. Ese volumen del de Salta está... Está buenísimo, pero los dos están muy, muy fáciles para tomar, Alex, también. Los dos están muy sencillos. Muy lindo. El Malbec de Mendoza es... clásico representante de un Malbec, ¿viste? El tipo que no sabe lo que es el Malbec, mostrás esto y... Sí, súper redondo, clarísimo. Abierto, en nariz. ¿Y qué te pasa cuando salís al mundo y le mostrás a ese de Suiza, por ejemplo? Esto, así, le decís como, ahí te lo doy. Bueno, a ver, hay que seguir mostrándolo, hay que sacar el mapa, explicarle dónde está Salta, dónde está Mendoza. Hay que seguir comunicándolo. Encontrás gente, encontrás consumidores que les gusta más uno y a otros les gusta otro, y eso es una realidad. Eso te pasa acá y allá también. Sí, me parece. No hay un preferido, interno. O sea, te pasa todo el tiempo, no hay como medio 50-50. Es como siempre ahí. Es como un 50-50, ¿sí? Siempre hay un 50-50. Y es una realidad. O sea. Yo hoy voto Salta, pero bueno. Bueno, está bien. Hoy, mira, a mí me gusta, está muy lindo el de Mendoza, está muy, sí, muy expresivo, todo, ¿viste? Sí, está muy expresivo, está linda la fruta y todo, pero lo que pasa es que... Bueno, este en Salta por ahí lo dejas un ratito más y empiezan a aparecer otras cosas. El vino de Salta es algo que me gusta mucho y también está bueno también entender que de las... Hay 18 provincias en Argentina donde se hacen vinos hoy, ¿sí? No hay otras más calificadas que ninguna, ¿sí? En todas las provincias hay vino, en todas las provincias hay profesionales, en todos los lugares hay terruños que son interesantes y profesionales que están laburando para que eso salga espectacular. Entonces digo, cuando vean un vino de otro lugar, digo, tal vez Mendoza y Salta son como tal vez las dos más representativas, pero cuando vean vino de otros lugares, anímense y denle como una oportunidad, porque está bueno. A ver, en Mendoza generalmente somos como muy localistas, ¿sí? Sí. En Salta pasa algo parecido, en San Juan pasa algo parecido. Pero está bueno que se vaya abriendo un poco y que la gente se anime a ir tomando de otro, porque digo, cada uno es muy defensor de su... Bueno, a ver, nosotros en los dos centros lugar, ¿no? En los dos centros de visita tenemos todos los vinos y mostramos todos los vinos, no nos inclinamos por uno o el otro. Claro, sí. Hay gente por ahí que viene y dice, vine a Mendoza, no vine a tomar vinos de Salta, vine a tomar vinos de Mendoza, pero bueno... Caso particular. Hay de todo, y hay gente que está se emociona venir acá a Mendoza y encontrar vinos de Salta. Le parece fabuloso, ¿viste? Sí. Y te lo compra. Bueno, hemos aprendido a manejar eso. Al principio era difícil. ¿Era difícil o no? Al principio era difícil. Al principio el mismo dueño decía, chi, ¿qué hacemos con dos Malbec? Y sí, los dos me gustan, pero bueno, no sé. Estaban inseguros. Claro. Sí, sin mostrar las dos al mismo tiempo. Esto, llegar a esto costó mucho. Costó mucho. Me costó a mí, a la gente de marketing, qué sé yo, a los que yo que le había puesto mucho a esto. Al de Salta, claro. Al desarrollo de los viñedos, hacer el vino, me costó mucho. Y bueno, finalmente lo hemos logrado y no hay cuestionamiento, no hay discusión. Están todos contentos con los comerciales, los dueños, todos se quedaron tranquilos cuando vieron que estas diferencias en realidad potenciaban a toda la marca. Yo te iba a decir, yo creo que es una gran herramienta, yo creo que es una gran herramienta que tiene en la mano. Digo, está buena la decisión de haberlo utilizado, pero digo, tomando esta decisión, digo, tanto al consumidor del mercado interno como al consumidor del mercado externo, decirle, sí, mira, acá tengo dos Malbec que los hago iguales, pero este más alto y le da más el sol, y otro está acá en Mendoza y es más frío y... Eso. Y en verano pasa tal cosa, o riego más o riego menos, o bueno. Y se sienten y lo puedes mostrar y lo puedes comunicar. Y lo más lindo de todo es que se siente. Y vuelvo al lugar, no hay que ser un profesional ni un especialista. Si lo logran hacer, digo, si las personas que están conectadas, Alejandro Nesman y yo, Fernando Abril, logramos
que uno de todos ustedes o dos hagan esto, yo voy a ser más que feliz, porque lo estamos viendo nosotros como experiencia y está bueno. Y vuelvo, no es porque estemos en Piatelli, está muy bueno poder probar un producto que se realiza de la misma forma y es tan distinto, porque la verdad, la realidad, Ale, es que son muy distintos. Muy distinto, cada vez mientras más pasa el tiempo. Claro, y sí, tiene más capas y se va viendo más, y más distinto todavía. Sí. Sí. Para los que se van enganchando, estamos desde las 7 de la tarde acá en Piatelli, en Mendoza, en Agrelo, en Luján de Cuyo, en Piatelli Vineyard, hablando con Alejandro Nesman, que es el director de viticultura y enología de Piatelli en Salta, pero estamos en Mendoza. Estamos haciendo esta degus hermosa. Para estos últimos minutos les digo, los que estén conectados tanto en Instagram como en Facebook, sí, pueden poner quiero mis vinos Piatelli y van participando por una caja de vinos. Y ahí, de, si teníamos 1.500 estaban conectados, pasamos a 5.000 inmediatamente. Sí, y todos están como chicos. Ofrecé dos cacas y vamos a 10.000. Y vas subiendo muchísimo más. Decir, me dijiste, dale lo del Torrontés, y también antes, en la charla previa, me dijiste como, viene un montón de cosas nuevas. ¿Tenés algo para, como para adelantar, así, que la gente diga, qué fana de Piatelli, que lo ve en el Vea, en la góndola, diga, ah, yo lo escuché al enólogo cuando dijo ese día que venía... Y no sé si lo van a ver en el Vea, pero bueno, hay vinos que estamos haciendo, hemos plantado mucho Cabernet Sauvignon y Cabernet Franc y Merlot. Y si te pregunto, ¿de qué equipo sos de ahí? ¿Sos del Malbec, del Cabernet, del Franc, del...? Soy del Cabernet Franc. ¿Sos del Franc? Mucho, sí. Sí. Porque cada vez encuentro que salen más especiales, son más notables los Cabernet Franc de Salta. Tienen de una Salta. De Salta. Para que se entienda, el Cabernet Franc es una variedad, ¿podemos decir nueva? En Argentina sí. Creo que los viñedos más viejos plantados, por lo menos en Mendoza, son los de Pulenta State, que está acá cerca, que son del 92. Sí. ¿Sí? Digo, no es una variedad que está plantada hace mucho tiempo. Sí, una variedad que ha tenido un crecimiento... Y cobró notoriedad hace poco. Notoriedad hace 10, 12. Sí, menos, tal menos vez. Menos también. Pero anduvo. Y que no solamente suena elegante el Cabernet Franc, sino que tiene un montón de cosas para dar y es súper interesante. Sí, ¿no? ¿Cuál es la realidad que yo siempre veo con el Cabernet Franc? Vos probás un Cabernet Franc de acá, de Agrelo, del Valle de Uco, de Cafayate, de San Juan, por ahí alguno, y funciona. Sí. O sea, pasa un poco lo que pasa con el Malbec. En los no es exclusivo lugares, de un lugar que decís, bueno, acá... Acá es, no. Hay variedades que son el Petit Verdot, por ejemplo. El Petit Verdot creo que no hay en ningún lugar. Por ahí debe haber alguno que sale más o menos bien, pero es raro, ¿no? No hay Petit Verdot plantado por todas partes y son todos buenos. De hecho, entonces, si vas a la góndola hay muy poco. No hay nada. El Cabernet Franc, naturalmente, parece que puede tener una adaptación tan buena como el Malbec. Y estamos en el desarrollo de eso, digamos. Estamos en desarrollo. ¿Qué pasaba en Cafayate, en Salta? No había nada de Cabernet Franc. Tal vez había muy poquito. Yo planteé algo en el 2010. Material genético que no sería el mejor. Pero hace unos años empezamos a traer plantas de Francia, de un clon específico, y las primeras cosechas nos han mostrado que puede ser ese de algo que era muy bueno, que ya conocías y que... Sí, de un vivero francés esto es este clon y lo pusimos en el lugar correcto y estamos teniendo resultados muy buenos. Yo creo que vamos a tener unas blends basados en Cabernet Sauvignon, con Cabernet Franc y otras cosas que van a ser notables. Bien. A ser, para mí, lo que tenemos, yo creo que van a ser los verdaderos vinos de guarda que vamos a tener en el futuro de Piatelli, sí, y tal vez en qué bueno, Argentina. Qué bueno. No voy a abrir ninguna botella, bueno, está en el Vea, pero bueno, en algún momento la vamos a compartir y te voy a poder mostrar lo que estamos viendo. Y encontraste en el Cabernet Franc, en Salta, en Cafayate, algo mucho más especial que en un Cabernet Franc de acá. O sea, ahí encontraste, más allá de que sea bien distinto, en todos lados, ahí encontraste es distinto. Algo... La verdad que acá de Mendoza, nosotros tenemos uno acá en Agrelo, que está muy bueno. Uh-huh. El de Salta encontramos que había unas notas herbales o mentoladas que por ahí acá no las había encontrado. ¿Sí? Pero bueno, es incipiente. El Franc, sin entrar en una clasificación, en una descripción muy, muy extensa, porque por ahí hablamos de esto y la gente suele frustrarse porque no lo encuentra y que no lo entiende, pero es como
es como más especias, ¿no? Es como más especiado, es más especiado igual, digo. Sí. Por ahí van a sentir varios aromas especiados, pero hay, es más. Sí, aparecen el pimiento a veces. Sí, aparecen esas otras notas más controversiales que son la mineralidad. Bueno, ahí el azufre. Bueno, ahí sí nos vamos a poner. Vamos a meter en una. No es el objetivo. Ahí nos van a tirar tomate así, pero bueno, no. Sí, digo, para el que lo puede ir encontrando, muchas veces esto. Yo digo que esto es personal, pero digo que muchas veces esto tiene que ver con los aromas, ¿no? De la niñez. Y muchas veces te llega un montón de cosas. Sí. Al tuco ese que hacía la abuela, que le ponía tal cosa. Traten de ir buscando eso, que a veces está bueno. A veces cuando en la contraetiqueta dice, bueno, tiene gusto, tiene sabor a naná, no, aroma a naná, ¿eh? La gente por ahí se despista un poco. Sí, sí, traten de hacerlo como más personal, porque yo creo, Ale, que es como personal, ¿no? Sí, sí. Yo creo que también vamos en el tiempo a ver una evolución en todo, o sea, en la descripción de un vino, en la contraetiqueta por ahí. No va a ser tan necesario en el futuro. No. ¿Sí? No. Como va que cada ser, uno vaya. Claro, ¿viste? Va a ser mínima o va a ser nada, una referencia a la variedad, a la temperatura, cosas en donde. Sí, pero ese tipo de cosas, los descriptores por ahí. Sí. Pueden llegar a confundir, y es lo que no queremos, ¿viste? Yo creo que ha pasado eso, ¿no? Ha pasado mucho, la gente está buscando que digan. Bueno, no para sé, nosotros, digo nosotros, a uno incluso, mismo, que tomamos sí, un montón de vino, a veces dicen, tomar vino. O tal vez te dicen, no, ¿sabes qué? Siendo un poco de manzana, y te lo dicen y meten a la nariz y, ¡ay, estaba ahí la manzana! Sí, claro, pero claro, no estaba acá, no estaba ahí, pero sí, eso por ahí es ha pasado mucho. Sí. Lo más sencillo y lo más fácil es, sientan si les gusta o si no les gusta. Yo creo que el camino del vino, hacer el camino del vino, digo, empezar a tomar vinos blancos y pasando por los tintos, volver a los blancos, entrar, salir, ir probando vinos que tienen más madera, menos madera, vinos de Salta, de Mendoza, de San Juan. Yo creo que el paladar solo te lleva a entender qué es lo que más te gusta, ¿no? Sí. Porque te produce un poco más de placer, seguramente. Sí, sí, exactamente. Y vas a entender esa. Digo, cuando se produce esa sensación adentro tuyo un montón de veces y hay algún parámetro. Es conectar con el placer interno. Sí. Yo creo en que en definitiva eso, ¿no? Es eso. Termina sí, siendo. Te das cuenta eso. Si te gusta más lo que tiene más barrica o lo que tiene menos, o lo de Luján, o de. Bueno, va ahí, por ahí, ¿no? Ahí te metes en las modas. Hay gente que le encanta, ¿no? Yo hago degustaciones todo el tiempo con clientes, con gente que viene a ver los vinos. Y siempre hay uno que le gustan los vinos con barrica. Bueno. Y te dice, le vuelve loco eso, y vos lo probás al vino por ahí, capaz que está muy alta la madera y a uno no le gusta o tiene dudas, pero. ¿Encontrás gente? No, yo. Que dicen, me encantó este, ¿qué tiene? Tiene la madera, buenas barricas, obviamente, pero es prominente. Muy presente. Es presente. Y hay gente que eso lo percibe como una cualidad del vino. Nada bueno, más, punto. Estuvimos hablando, no hay que negarlo eso. Estuvimos hablando antes de los turistas de Brasil, que hay tanto en Argentina en la actualidad, y el turista brasilero. Busca eso. Busca esa madera persistente, sí, fuerte, sí, igual como de esos vinos que metes la nariz. Sí, y está la vainilla presente, y que son vinos elegantísimos y ricos. Y bueno, hay un montón de consumidores que quedaron de eso, ¿no? Sí, que sí. Que quedaron, que son eso. Son eso. Conectan con lo que ellos interpretan como algo placentero, agradable. Bueno, está en eso. Y no hay que negarlo. Yo creo que también quedó como un estándar de que esos vinos elegantes, de que tienen mucha madera, que son vinos más caros, por supuesto, porque digo, cada una de esas barricas cuesta más dinero. Yo creo que quedó en Argentina en una época que también nos criamos viendo un poco esa parte de que esos vinos caros que tenían muchas barricas eran los vinos buenos. Sí. ¿No? Sí, era, sí. Es super, estoy diciendo algo que es súper controversial. No nos vamos a meter en sí, eso. No. Pero digo, en un momento nos enseñaron que los vinos, para que fueran buenos, tenían que tener un montón de barricas, tenían que tener todos esos aromas. Bueno, y ha quedado en un montón de gente también de que necesita sentir a veces, mi amigo, yo tengo 47 años, mi amigo, el 80%, yo les debo los vinos con madera y son todos mega felices. Son fans. Sí, son mega felices. No tenés igual. Que explicarle nada. Y no hay que explicarle nada. Gusta, y te dicen, qué rico está este vino. Y como, bueno, y yo por ahí voy por otro camino, pero bueno, es compartir todo y entender, escuchar a los consumidores, ¿no? Por ahí. Para, y relacionado con esto, ¿qué le recomendás a alguien que nos está viendo hoy en el video del BEA? Y que, viste que todavía encontrás un montón de gente que te dice, no, yo no tomo vino. Bueno, hay vinos para empezar. Ahí voy. Hay vinos ¿qué vinos recomendás para empezar en los Piatelli? Claro. Nosotros tenemos, que realmente no sé si está en el video, pero tenemos un blanco, un vino blanco hecho a base de torrontés, que es dulce natural, es un vino al cual le detenemos la fermentación. Ok. Cuando tiene alrededor de 40 gramos de azúcar. Ese vino, yo he visto gente comiendo
carne, comiéndose un asado y tomándose vino. Lo he visto en uno de los restaurantes. Hay gente que no tiene una conexión con el vino, no lo tuvieron de su infancia. Okay. Buscan un camino porque les interesa, por lo que sea, y ese tipo de vinos, que lo tenemos nosotros en Piatelli, son vinos muy buenos para empezar. Ideales. Y lo que sí está en Luea y que también es ideal para empezar son los rosados. Es un rosado de Malbec. Okay. Es un producto, es un vino suave, amable, no es alcohólico, tiene 12.5, 13 como mucho, no es super ácido, no es astringente, no es agresivo, tiene aromáticamente, es delicado. Entonces, esos son los vinos perfectos para la gente que quiere arrancar tomando vino, con un rosado, con un torrontés, con un vino dulce natural, un blanco dulce natural. Esos son los vinos que te abren el paladar y después, bueno, una vez que tomaste suficiente de eso, estás preparado para tomarte estos vinos. De hacer esta comparación, de empezar a subir, ¿no? Y después en otro momento vas a otro vino y vas escalando. Y terminás tomando vinos más complejos, más difíciles tal vez de entender en un primer momento. Un vino con madera, súper aromático. Hay mucha gente que hace así y dice, no me gusta. Claro. Y eso es otra de las cosas de las cuales tenemos que entenderlas y poder ofrecer productos a los consumidores que los ayuden a entrar en el mundo del vino, que es lo que queremos. Bueno, nosotros somos fanáticos, estamos todo el tiempo pensando, por eso recién te hacía el comentario de todavía me encuentro con gente, haces una degustación, no, yo la verdad es que no tomo vino, no me gusta. Yo no tomo vino blanco, ¿viste? Yo no tomo vino blanco. Sí. ¿Cómo no tomo? No, porque me produce... Yo no tomo espumante, porque me da... Te digo, y gente que por ahí cerró el capítulo y no le volvió a dar una oportunidad a estos blancos de Argentina, maravilloso que estamos haciendo hoy, y se quedó tal vez con ese vino de hace mucho, o con el espumante que le dolió la cabeza un día porque tenía algo. Sí, bueno, han cambiado muchas cosas. Han cambiado, digo, entender que la gente que tiene cierta edad, como yo, en el camino han cambiado muchas cosas, se han ido perfeccionando muchas cosas, y que hay un montón de señores como Alejandro Nesman que están laburando una precisión absoluta, que esa es la búsqueda del vino argentino. A ver, lo más lindo del vino argentino en la actualidad yo creo que es la diversidad, que es esto. Podés entender la diversidad, hay un montón de productores maravillosos y fantásticos, algunos que usan más madera, otros menos, otros usan cemento, otros usan acero inoxidable. Yo creo que eso es lo lindo, ¿sí? Y entender que hay un montón de, cada vez hay más, winemakers especializados que están trabajando una precisión para que cuando usted le llegue a su casa la botella de vino, Alvea, pueda como tratar de comprender todo ese laburo que hay detrás de una botella, que no es algo que decimos, sino que es algo que es real. Sí, que es real, que lo podés probar así como estamos probando ahora, más complicaciones. Y detrás de cada botella hay un montón de laburo, hay un montón de gente, hay un montón de familias, hay un montón de cosas que pasan. Muchísimo. La gente no se imagina todo lo que hay en... ¿Cuánta gente trabaja en Piatelli entre las dos? Mira, en todo te puedo decir, en lo que es... finca, bodega, administración y hospitality, en 160 personas solamente trabajan entre las dos bodegas. Y todo eso solamente tiene algo que ver con el proceso de para que esa botella llegue, desde los de marketing, los que están en la bodega, los que están en la cocina, los que están en turismo, todos. Cuando decimos eso, que parece como un cuento así armado, la gente que hay detrás de la botella, no, realmente. Y además hay otra cosa que es importante, que es como que cada botella de vino es única. Y eso está súper representado acá. Y lo dijo Ale recién, cómo cambió este y cómo cambió ese. Uh-huh. Y van cambiando el rato y van cambiando. Entonces, digo, sin ser especialistas, traten de tomar esa expertise de ir entendiéndolo y comprendiéndolo. Recuerden que participan por Quiero Mis Vinos Piatelli, ¿sí? Cuando termina nuestro vivo, que espero, por supuesto, hayan disfrutado. Se publican después los ganadores. Ale, gracias. Sí. Para mí un placer haber venido y conocer este lugar hermoso. Bueno, y probar todo vino maravilloso. Era el momento justo. Salud, Flaco. Salud. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos. Nos veremos seguramente el mes que viene con otro vino más de Vinos y Compañía para el Club de Vinos. Espero que lo hayan disfrutado muchísimo. Los que llegaron al final, si lo quieren ver entero, porque lo hicimos muy bien, ¿sí? después queda colgado en Instagram y en Facebook y lo pueden ver completo. Así que salud una vez más desde Mendoza. Salud para todos, gracias. Chao.